Hola a todos, yo soy Mari, bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os traigo un book haul y os enseño mis regalitos de Reyes. Lo primero de todo, feliz 2018. Espero que hayáis tenido unas vacaciones estupendas, que hayáis pasado unas fiestas maravillosas, acompañados de vuestra familia y de vuestros amigos, os hayáis portado muy bien y que los Reyes o Papá Noel os hayan traído muchísimos regalitos. Hoy tengo para aquí un montón de cosas que enseñaros, algunos envíos editoriales, me gustaría hablaros de un par de libros que leí a finales de año y que tengo pendiente. Tengo también un unboxing y muchas cosas, así que empiezo rápido. El primer libro que me gustaría enseñaros es Paseando con Hombres. Me lo envió la editorial Gato Pardo en el mes de diciembre. Se lo pedí yo porque me llamó muchísimo la atención la sinopsis, me pareció un libro muy interesante, pero ya de entrada, cuando lo vi en el buzón, cuando me había llegado, y vi que era una novela corta, ya no me gustó tanto. Tenía que haber mirado el número de páginas, pero no lo miré. La verdad es que normalmente me cuesta muchísimo leer novelas cortas, no sé qué me pasa, se me hace muchísimo más fácil leerme un libro más largo que una novela corta. Paseando con Hombres nos va a contar la historia de Jane, que en el año 1980 está recién licenciada en Harvard y se traslada a vivir a Nueva York. Conoce un escritor 20 años mayor que ella, que la cautiva, se enamora de él y empieza una relación. Y lo que va a contarnos el libro es la relación de Jane con el escritor. La verdad es que es un libro, francamente, no me ha gustado. Está indudablemente bien escrito. Ya os digo que es una novela corta que se puede leer en una tarde, pero no ha sido un libro para mí. Me ha recordado muchísimo a Me llamo Lucy Barton, que lo leí a mediados de este año, a principios más bien de este año. Está plagado de personajes muy grotescos. Es un libro que habla, para mí sobre todo, habla de la soledad, de cómo podemos estar con alguien, pero podemos sentirnos solos y esa persona puede hacer que no seamos nosotros mismos y que no nos sintamos a gusto con nosotros mismos y con lo que somos. Y la verdad es que, ya os digo, es un libro que indudablemente está muy bien escrito, pero que no ha sido una historia para mí y no ha terminado de gustarme. Otra novela que tengo para enseñaros es Los guerreros del infierno de Harlan. Es una novela gráfica, me la leí en una tarde porque es una novela gráfica que se devora y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Fue uno de mis propósitos para el 2017 empezar a leer otros formatos de lectura como el cómic, la novela gráfica, y la verdad es que he ido introduciéndome poco a poco en ellos. Esta novela gráfica nos va a contar la actuación de los soldados afroamericanos dentro de la Primera Guerra Mundial. Me ha llamado la atención por dos cosas. Una, porque la verdad es un episodio histórico que yo desconocía, y dos, porque los libros que se centran, los libros, las películas, las series, las historias, normalmente se centran en la Segunda Guerra Mundial y no se suele hablar de la Primera Guerra Mundial. Y la verdad es que me ha parecido súper interesante, ya os digo, se devora en un momento. Yo la verdad es que la cogí y la leí. Retrata de una manera la crudeza de la guerra, la vida de los soldados, apabullante. Hay algunas imágenes que son increíblemente realistas y aunque el dibujo es en blanco y negro, es que, no sé, transmite algo impresionante. No sé, me ha gustado muchísimo. A ver si encuentro alguna que os pueda enseñar, porque la verdad es que tiene dibujos impresionantes y si os van las tramas bélicas, si os gusta la novela gráfica, os la recomiendo muchísimo, está estupenda. Ya os digo que tiene un dibujo genial. Pasando un poco a mis regalitos de Reyes, no ha habido muchos libros este año, la verdad es que no ha habido muchos libros, pero bueno, ya me compro yo libros durante todo el año. Lo primero que me gustaría enseñaros es esta libreta, es una libreta Moleskine. Vosotros no la estaréis viendo, pero la portada tiene grabado nombres de autores, nombres de libros, y es un book journal. Es una libreta para llevar el control de las lecturas, para ir apuntando las lecturas. Pues podéis escribir el título, la fecha en la que lo has leído, el autor, la nacionalidad. Aquí tiene para escribir vuestra opinión y aquí tiene las estrellitas para valorarlo. Y anotaciones, aquí para poner citas. Me ha gustado un montón, es súper chula. Luego, aparte del índice que tiene aquí para llevar el control de las lecturas, tiene abajo, tiene al final hojas en blanco, hojas de notas, y es súper bonita. Os voy a hacer un spoiler a mí misma y os voy a adelantar que he empezado el año leyendo las novelas de Agatha Rising y la Quiche Letal, que me ha encantado, me ha gustado mucho. La verdad es que me ha resultado súper interesante y la verdad es que ha sido un regalo que me ha gustado muchísimo, me ha encantado, y así pues voy apuntando todas las cosas de lo que voy leyendo. Y como nunca
hay libretas suficientes por cazas, me gustaría enseñaros esta, que también me la han traído los Reyes, que es una auténtica monada, es de hoja blanca, y mirad la gomita, que es así en con destellos, es súper bonita, me ha encantado, muchísimas gracias a los Reyes. Otra cosita que me han traído los Reyes es el libro El móvil, de Javier Cercas, que si no os suena por el móvil, os sonará, porque es la novela en la que se ha inspirado la película El autor, que está nominado a un puñado de Goyas este año, que está protagonizada por Javier Gutiérrez y por Antonio de la Torre. La verdad es que no he visto la película, pero me han dicho que está súper, súper bien. Tengo muchísimas ganas de ponerme con el libro. Es cortito, así que caerá yo creo que prontito. Otra cosa que me han dejado los Reyes ha sido la edición del 50 aniversario de 100 años de soledad. 100 años de soledad es una de mis novelas favoritísimas. Es el libro que más veces he releído en mi vida. Cuando vi esta edición me enamoré de ella. Es que es súper bonita, está ilustrada. A ver si encuentro alguna para enseñaros. Tengo muchísimas ganas de releerla, de ponerme con ella. Me pondré con ella, yo creo que próximamente, la verdad. Y es que los Reyes han acertado, pero vamos, de pleno. Otra cosita que han dejado los Reyes en mi casa, esto no a mí, sino a mi hija, ha sido este cuento infantil, que quería enseñároslo porque es que me ha encantado. Se titula Cuando las niñas vuelan alto, está escrito por Raquel Díaz Reguera y está publicado por la editorial Lumen, y es una auténtica maravilla. Es un cuento para niños ultra feminista, buenísimo, con un dibujo precioso, con un mensaje realista, actual, necesario. De verdad que si tenéis niñas en casa, si tenéis hijos en casa, si tenéis sobrinos, si tenéis y queréis regalarles un cuento, os lo recomiendo un montón porque es una auténtica delicia. Estoy segura que a lo largo de este año os volveré a hablar de él. Merece muchísimo la pena. Es un cuento que habla sobre tres niñas y de cómo las niñas desde pequeña tienen que saber que pueden hacerlo todo, que no son menos que los niños, que tienen que ser como ellas quieren, que como ellas quieren ser, que la sociedad no tiene que marcarnos ningún canon a las mujeres. Y ya os digo que es una maravilla, es que me ha encantado. Tengo por aquí una cosita que me mandó Expediciones Polares, que les doy las gracias porque ya sabéis que es una editorial que me encanta. Os he hablado de ellos muchísimas veces hasta la saciedad este año, y que resulta que también es un cuento infantil y que me ha gustado muchísimo. Muchísimas gracias por el envío. Se titula Los animales y sus oficios molones y está ilustrado por Susy Q y está escrito por Iván Petit. Es una preciosidad. Es que todo lo que publica Ediciones Polares, Expediciones Polares, es una preciosidad. Es un desplegable tal que así. Tiene unas cosas, o sea, es que es súper bonito. Lo estuve viendo con mis hijos el otro día y a ellos les encantó. Les gustó muchísimo. Y es una auténtica maravilla. Ya os he hablado mil veces de esta editorial. Merece muchísimo la pena que os adentréis un poco en sus publicaciones. Son libros completamente distintos, completamente diferentes, que merecen muchísimo la pena. Muchísimas gracias por el envío. Es una joya, es súper bonito. A mí me ha encantado y a los pequeños de la casa también les ha gustado un montón. Y lo último que tengo para enseñaros es este envío maravilloso que me llegó de parte de la maravillosísima Rachel Bells, pero que me llegó ya... pues en diciembre. Me pasó lo mismo que con el libro que me mandó el año pasado, que me llegó el 26 o el 27 de diciembre, y como en diciembre no grabo, pues no lo había abierto y quería abrirlo aquí en el canal y enseñaros el paquete. Manda sus envíos con un cuidado y con un cariño que me encanta. Fijaos, o sea, en la tarjetilla, es que es una preciosidad. Ay, que no voy a poder abrirlo, o sí, o no. A ver. Es que llevo desde el veintitantos, pues que me llegó deseando abrirlo. ¡Oh! Tiene unas estrellitas esto. Estrellitas. Es su siguiente novela, Diario de una sirena. Es súper bonita, había puesto la portada por Twitter y me había encantado, y es que es preciosa. Es una autora... ¡Ay! Marca páginas. ¡Uy! ¡Pétalos de flores! ¡Oh! ¡Pétalos de rosa! ¡Qué bonito! Me encanta la edición. Es una escritora que os he recomendado muchas veces. Os la enseño, que está aquí en la solapilla.
Es una escritora que os he recomendado muchísimas veces. Si os gusta la romántica, la erótica contemporánea, no dudéis en leer sus libros. Os dejaré en la cajita de información los enlaces a Amazon para que podáis verlo. El año pasado leí la trilogía Tiger Rose, que me encantó, me gustó un montón, y tengo muchísimas ganas de ponerme con este porque aparte es súper bonito y pesa muy poco, a pesar de que es bien largo, tiene casi 500 páginas. Estoy segura que me va a encantar. Os voy a enseñar por aquí el inicio de este capítulo, por ejemplo, con ese dibujo tan chulo, y os enseño la contraportada. Bueno, tengo aquí un montón de libros para leer, tengo aquí un montón de cosas chulas. Agradecerte, Rachel, el envío del libro. Muchísimas gracias, lo leeré rapidísimo y seguramente que me va a encantar porque me encantan todas sus novelas. Esto ha sido todo por esta semana. Dejadme en los comentarios qué cositas os han traído los Reyes y Papá Noel y cuáles han sido vuestros regalos de Navidad. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.